Dona nobis pacem, danos la paz. Es un canon atribuido a Mozart, aunque algunos musicólogos lo atribuyen también porque fue Giovanni Pierluigi Palestrina su autor. Un canon consiste en que varias voces ejecutan la misma melodía comenzando unos después que otros. Se ha utilizado este canon como canto a la paz últimamente en las manifestaciones que hay contra el conflicto en Ucrania. Podríamos enumerar Siria, Etiopía, Birmania, Yemen y así hasta 55 conflictos bélicos, 57 conflictos bélicos que hay en el mundo actualmente. No les prestamos atención a muchos porque no nos afectan. Este nos afecta directamente a nuestros bolsillos y lo tenemos cerca. Pero hay gente donde la gente, hay sitios donde la gente muere y no pueden pedir la paz. Sirva este canto que hemos hecho para desde aquí pedir la paz y pedir que todos desde nuestra medida luchemos contra todo tipo de violencia, sea violencia de género, homófoba, xenófoba, acoso escolar, mobbing, pues cada manifestación de violencia es una pequeña guerra. Buenas noches, somos la Coral Maestro Ibáñez y estamos encantados de estar aquí con ustedes en este bello recinto como son las bodegas A7. Vamos a empezar con los agradecimientos porque si no luego se me va a olvidar y voy a quedar fatal. Agradecemos en primer lugar al Ayuntamiento de Valdepeñas y a su concejala de Cultura, Vanessa Isla, por todas las facilidades que le ha dado a esta coral. A todos los empleados de Cultura, a Javier, Alberto, por supuesto a todos ustedes por su asistencia en esta noche de calor y sobre todo a nuestro director, Carmelo Navas, que se ha currado mucho este concierto, y a nuestro pianista Teófilo González, que siempre que lo hemos llamado está dispuesto a colaborar con la coral. Vamos a seguir con la marcha del concierto, ya presentaremos cada canción, será corto, y antes de nada también dedicar este concierto a nuestra maestra, nuestra jefa, que es Inés Ibáñez Braña, que por circunstancias no puede acudir, por su edad, por su salud, pero que siempre está en nuestros corazones. Y cada concierto y cada canción que hacemos, lo hacemos por todo lo que nos ha enseñado toda su vida. Gracias, Inés. El Cancionero de Palacio es un manuscrito español que contiene música del Renacimiento, obras recopiladas durante un periodo de 40 años, desde el último tercio del siglo XVI hasta el siglo, del siglo XV hasta el siglo XVI. Y durante el reinado de los Reyes Católicos. De este cancionero vamos a interpretar un tema anónimo que se llama Ay, linda amiga.